La piedra que se ve en forma de las piernas de una mujer es muy conocido por los guías místicos, porque muchos vienen aquí a curar a las mujeres que no pueden tener bebés, ayudarles con la fertilidad. Por eso mismo, en la parte de abajo también encontramos lo que es un sapo. Un sapo siempre está relacionado con las lluvias, con el agua. ¿Un sapo? Un sapo, una piedra en forma de sapo. Ah, ya, después lo vamos a ver. Claro, después bajando lo vamos a ver. Está abriendo las piernas como dando a luz. Y justo es la parte de ahí es húmeda. Imagino que posiblemente tiempo atrás o en la época pre-inca escurría por este lado o pasaba por este lado lo que eran canales de agua. Si te hace es un lugar con bastante vegetación y bastantes canales de agua. Ahora los comuneros generalmente lo que hacen es desviar el agua para sus chakras, todo para su agricultura, por eso es que vemos canales por diferentes lados. Y esto vemos más en Maras Moraña. Sí, por eso el agua va hacia una laguna y ya no va al mismo lugar donde está el sitio arqueológico. Bueno, y tenemos aquí esta gran mole, este gran bloque de piedra, pero si nos acompañan, a ver, vamos a explorar la parte de aquí, de ese costado. A ver, acompáñenos, por favor. Gracias. Miren esto. Nuevamente, esto es un calco de la zona X, ¿no, Yamel? Es un parecido. Muy parecido, ¿no? Incluso a chincheros, ¿no? A las chincanas, a esas rocas talladas, ¿te acuerdas? A la parte de las chincanas, sí. Es muy parecido, solo que este tiene cortes como en diferentes niveles.
Y realmente, mira, muchos de estos lugares son así, y hay veces solo vemos una pequeña parte, el 15%, como lo vamos a encontrar al otro lado también de la misma piedra, que el otro lado está más enterrado. Ah, el otro lado está más enterrado. Sí. ¿Y tú crees que por aquí, más abajo, tal vez haya existido una chincana que se ha tapado? En este lado no, pero posiblemente al pie del Apu, Socomarca. Al pie del Apu, Socomarca, ahí sí. Me encontré. Oh. Porque, no sé, muy parecido, porque donde hay chincanas, ahí estás. Exacto. No digo ahí mismo, pero sí en la zona, ¿no es cierto? En la zona ahí. En la zona. Bueno, vamos a ver, recorrer la piedra, todo este costado para que la vean. Miren esto. Bastante extraño. El tallado megalítico. Siempre tiene estos niveles de las chacanas. A ver. Hasta esta parte es la cima y aquí empieza a bajar. Igual, de este lado es la cima y empieza a bajar. Ahora, es curioso que en muchos lugares... Ah, ya, recién la veo, recién la veo. A ver, ah, ya, ya, ya. Ah, la chacana, dices. Sí, y ahora es muy curioso, hay pocos lugares donde, por ejemplo, la parte de arriba, la más alta, ¿ya? Por el lado izquierdo generalmente tiene muchos más peldaños o niveles hacia abajo, y la del lado derecho tiene uno en dos. Hay muchos lugares donde vemos esto, y tal vez tenga su propio significado. ¡Wow! Miren ustedes, ¿ven cómo baja? Y esta es piedra cuarcita. Piedra cuarcita, dura. Piedra cuarcita, sí, dura. ¿Se ve, no? El otro lado. Los llamamos hornacinas también. Ah, hornacinas, sí, claro. Pero muchos consideran que las hornacinas ya viene a ser un nombre europeo. Entonces mejor llamarlo nichos. Nichos inca. Bueno, de todas formas nos parece que esta roca es... De hecho es megalítica y está emparentada con las culturas pre-incas, de hecho, y también antediluviana, como venimos refiriendo, o antes o durante de las glaciaciones, ¿no? Donde los seres humanos se protegieron en el interior de la Tierra. Probablemente estamos viendo parte de lo que son sus búnkers. Bueno, este es un efecto de sombra, que parecía una chacana, pero simplemente es un efecto de sombra. Nuevamente, ¿no? Un nicho, ¿no? Exacto. Ahora, mira, un nicho ahí. Los nichos sí estaban cubiertos de oro, ¿no? Muchos de los nichos han sido utilizados de diferentes maneras. Muchos para poner tributos, otros para poder arrodillarse, otros donde sí había ídolos y otros donde había momias. Sí, mira esta. Otra vez, lo escalonado, esas gradas en negativo. Ajá. Ahora... tú has visitado Sacsayhuamán, ¿verdad? Claro. Toda la parte de Sacsayhuamán. Sí, sí, claro. Hay estas cosas también. Sí, exacto. Hay bastante de esto. Es como si hubiera existido una cultura. Porque donde están los tres muros de Sacsayhuamán, más pertenece a una parte de la cultura inca. Bueno, es lo que dicen los estudios. Mientras que hay otra parte que pertenece a una cultura pre-inca, mucho más anterior. Y justo al frente de los tres muros encontramos bastantes de este tipo de arquitectura. Como que pareciera que las graterías estuvieran de cabeza abajo. Sí, sí. ¿Por qué? Realmente he estado investigando muchos de estos lugares. Si tú te acuerdas en Ollantaytambo o la piedra que llora sangre, sí. Vamos a ver que estos peldaños están en arriba y en abajo, como si fueran graderías que van sí. Hacia abajo. Entonces tal vez tenían la misma función. Es muy probable. Recordar que muchas de estas piedras tienen, bueno, muchos de estos trabajos arqueológicos o estos trabajos arquitectónicos de los incas tienen bastantes años, podríamos decir que desde los 3000 hasta los 7000 o 10000 años, como está en la cultura tiahuanaco. ¡Wow! Esa es una cifra dantesca, gigantesca, muy interesante. Y bueno, y estamos dándole la vuelta de donde partimos.
Ahorita nos encontramos en la parte superior de Quillarrumilluc, al pie de la montaña o del Apu de Socomarca. Y este lugar es muy especial para mí porque en aquí yo viví una experiencia con mi esposa, donde escuchamos ambos que la tierra es como si hubiera gruñido, si hubiera molestado en esa ocasión. Y a mí y a mi esposa, lo que tuvimos que hacer después de escuchar esto, tuvimos que bajar. Si tú haces una toma desde la parte de abajo de Quillarrumillo, vas a ver que estamos alejados del mismo sitio arqueológico. Y hay casas más abajo donde están los guardias. Esta parte de aquí está más o menos de 15 a 30 minutos subiendo. Hay un camino que no te puedes perderte. Si nosotros nos acercamos a la parte de este recinto, vamos a ver una construcción, una arquitectura muy similar al templo de la luna que se encuentra en el Huayna Picchu. Los que han podido subir al Huayna Picchu se van a percatarse que la construcción está debajo de una piedra inmensa. Y al igual que este lugar, también se encuentra. En este lugar posiblemente había tres ventanas cerradas, o lo que llamamos o nichos, que mejor lo conocemos, donde estaba aquí una a este lado y otra más allá. Y vamos a ver que este posiblemente ha sido tal vez saqueado por una de estas personas que busca tesoros, y tal vez lo que ha encontrado ya se lo ha llevado. Pero estoy muy seguro que al hacer esto, esta persona se ha llegado a enfermar. ¿Por qué? Porque muchos de estos metales, al estar enterrados, tienden a botar un óxido, y este óxido es venenoso. Es por eso que estas leyendas, que cuando alguien agarra este elemento metálico, llega a enfermarse y al final muere. No puede ser por las energías o por lo que pertenece a este lugar, pero la mayoría de estos casos es por este elemento metal llamado el antimón. No, el Apu se encuentra justo detrás de esta parte. ¿Hace cuánto tú crees que esto ha sido huaqueado? ¿Hace un año? ¿Hace 70 años? ¿Hace 400 años? La mayoría de los huaqueros han aparecido desde los 50. Desde los 50, desde 1950, 1925. Y es posible que hasta hoy en día siga habiendo, pero ya está más protegido porque hemos visto que hay guardias en el camino. Y entonces esto ya cuida mucho de estos lugares. Posiblemente los españoles han obligado a las personas de las comunidades que digan dónde están los lugares más importantes. Y si han llegado. Recordar que muchos de los destructores fueron los incas de estos lugares, haciendo las extirpaciones de estos sitios, destruyendo los españoles, exacto. También fueron los grupos como los San Francisco, los franciscanos. Si estudiamos mucho de ellos viajaban por gran parte de las comunidades y destruían estos lugares. Han sido traídas posteriormente. Sí, han sido traídas posteriormente. Esto posiblemente es inca. ¿Cómo podemos diferenciar entre la inca y la pre-inca? Es que la inca siempre han tenido este tipo de trabajos. Es muy diferente a las piedras megalíticas que conocemos. Acolchadas. Claro, almohadilladas, sí. Estas son almohadilladas y esta sí es la técnica inca. Esta sí, ajá. Y posiblemente en aquí había una huaca más especial en la cultura pre-inca, porque recuerda que la cultura pre-inca conocía estos lugares muy bien. Claro, y hemos visto rastros, ¿no? De cultura pre-inca abajo. Exacto. Y esto, bueno, tú dices, no se parece tanto a Kenco, más se parece al Huayna Picchu, ¿no? Exacto. Ahora, ¿por qué se parece más a Huayna Picchu? Porque si han visitado el templo de Huayna Picchu, debajo de una piedra se encuentra lo que son los muros incas. En cambio, de Kenco, recordar que es una sola piedra. Es una sola piedra. Hoy en día siguen viniendo lo que son los curanderos. Siempre en estos, generalmente en el tiempo de agosto, pero vienen más para hacer lo que es para sanar a las mujeres. Este es un Apu, como vuelvo a repetir, muy importante, y especialmente para la fertilidad. Hay casos, si uno pregunta al guardia, a las personas que viven acá, hay casos que hay mujeres que vienen con estos curanderos que les ayudan, y al poco tiempo de 2-3 años, estas personas vienen con su hijo.
Y hay personas que te pueden contarte sobre estos casos, que son reales. Ahora, de la fertilidad, parece bastante, ¿no? Ahora, lo importante es entender que esto no es solo una caverna o un sitio ceremonial, sino que es en conjunción con los apus. O sea, no es, Ex, de por sí ex. solo esto no es. No, Es no como es. porque hay un apu. Hay un app. Al haber un apu, esto es sagrado también. Exacto, y no es solo este sitio, sino si uno empieza a viajar por muchas de estas montañas, entre los apus más importantes, se va a percatarse que existen lo que son cavernas, lo que son túneles o lo que son lugares como estos trabajados. ¿Por qué? Porque ellos han considerado que los apus eran muy importantes como como entidades que tenían el dominio de todo el alrededor. Este apu, Socomarca, es el que es el más importante de toda la zona de Anta. Ahora, hablando de Anta, me acordé de un mensaje, que saben decir que el sapo canta, la mujer encanta y el diablo se espanta. Es una frase muy conocida acá en Anta. ¿Dónde estamos entonces? ¿Dónde está ubicado? Si la gente quiere llegar, ¿cómo puede llegar aquí? Muy bien, desde Cusco tomamos un autobús que nos lleve hasta Anta. Y desde Anta hay otros buses que salen a este lugar que se llama Ancahuasi. De Ancahuasi se toma otro carro más pequeño, un colectivo, que nos puede llevar hasta Quillarrumillu. Y en la pista de Quillarrumillu, del sitio arqueológico, hay que caminar 30 minutos arriba hasta llegar a este lugar. Realmente sí, parece un poco alejado, pero vale la pena. El Ministerio de Cultura, con sus investigaciones y por los restos arqueológicos, perdón, los restos de cerámicas o productos que han encontrado, ellos dicen que se ha construido esto en la época de Túpac Yupanqui, o sea, el hijo de Pachacútec. Pero nosotros vemos que hay piedras megalíticas que tienen mucho más tiempo. Ya lo hemos vuelto a decir en Ollantaytambo, que hay piedras, hasta el mismo Ministerio de Cultura pone los carteles que esta parte es pre-inca y esta parte es inca. Ellos saben muy bien que está dividido en diferentes tiempos. Y no es el único lugar, también este lugar tiene las partes pre-incas e incas. Que si nosotros hay una piedra megalítica que hemos visto abajo, donde las mismas paredes son trabajadas. Como este lugar, ¿no? Que es pre-inca, Y tal también vez quedó a medio hacer o medio refugio, y luego inca con ya el adosar estos adoquines ya incaicos, ¿no? sí, las piedras almohadillas, porque los incas han respetado mucho de la cultura pre-inca, porque ellos sí sabían que existían estos espíritus. De pronto, acá has hecho tú un bonito ritual, has aprovechado altar de piedra. Sí, muchas de estas piedras, en especialmente de estos lugares, eran utilizados como altares, porque para hacer los tributos, posiblemente los sacrificios de las llamas, porque siempre si nosotros nos percatamos, exactamente apunta hacia la entrada del sol. Por eso venir a estas horas es espectacular. Se pueden tener experiencias místicas Se pueden también. tener experiencias místicas. Muchos de los curanderos, cuando hacen muchos de estos trabajos o quieren pasar a un siguiente plano, utilizan lo que son las bebidas como la ayahuasca o el San Pedro, y tienen que venir aquí o tal vez más arriba en el Apu para hacer este tipo de ceremonias. Les invito a que hagan este tour. Tengo un tour muy especial, que comienza desde la parte de Ñawpa Iglesia, que es un lugar muy hermoso, enigmático, siguiendo por los andenes de Surite, donde en ellos les practico parte de la historia y de las batallas que hubo, y terminando en este lugar de Quillarrumillo, donde yo les voy a hacer caminar por lo menos unos 15 minutos a la parte superior para llegar a esta parte importante, a este recinto, que realmente lo vale la pena, y entender el tipo de trabajo o las acciones que hacían los incas o los rituales que hacían y hacia quién lo hacían. Actualmente tengo una página, se llama Nian Cusco Tour, N-I de Ni, A-N de Nian, Cusco Tour.com. También me encuentro en el Facebook con el mismo nombre, Nian Cusco Tour. Y invitarles a mi canal de YouTube. Actualmente solo tengo un video. De hecho, he estado ya bastante tiempo estudiando, muy ocupado. No es que me he ido de fiesta ni parranda, no. Sigo vivo. He escuchado comentarios que tal vez algo le ha pasado. No, no, sí, sino que me estoy preparando para ustedes, para que puedan vivir esta experiencia única.
Bien, les invito, vamos. ¿Cómo se llama tu canal? Mi canal es Sinux. Igual lo comparto en Sinux, tres veces Z, una I en un. Pero yo lo comparto por el Facebook de Nian Cusco Tour, que igual hay muchos videos de estos lugares que realmente valen la pena visitarlos. Muchos me preguntan si existen más chincanos, porque muchos de ustedes han aparecido por las chincanas. Sí, en Cusco existen bastantes cantidades de chincanas. Muchas de estas están cerradas. Hay otras que sí están abiertas, pero siempre están cuidadas. Muy pronto les voy a mostrar por video muchos de estos lugares. Si ustedes no tienen tiempo de llegar, de ir al Huayna Picchu y conocer este recinto sagrado, el Templo de la Luna, que le dicen también ahí en Huayna Picchu, que está en Machu Picchu, es parte de un segundo recorrido, hay que sacar. Por ejemplo, yo voy a viajar muy pronto, he tenido que, con 2-3 meses de anticipación, sacar mi permiso para poder ingresar. O sea, estamos hablando de que si viajas un poco apretado, tal vez no vas a poder conocer este recinto sagrado del Huayna Picchu. Así que este recinto sagrado, aquí en Quillarrumillo, el recinto sagrado de Quillarrumillo, es una copia fiel, es muy parecido al Templo de la Luna del Huayna Picchu. Así que es una segunda opción muy buena, ¿no? Si llegaste a Machu Picchu, no pudiste terminar el tour, estás en Ollantaytambo, puedes tomar el tour de Ñawpa Iglesia y dirigirte luego hacia este lugar que es Quillarrumillo y completar una experiencia fantástica en el Cusco. ¿Qué le ocurrió a este antiguo recinto? Según el investigador Brian Foster y algunos otros autores que afirman la existencia de civilizaciones milenarias más antiguas que los incas, habrían sido los constructores originales de estos templos, cuyas funciones hoy en día desconocemos. Hay noticias de que este sector fue sepultado por una avalancha hace varios años, pero este sitio en realidad habría sido destruido producto de un mega cataclismo. Tampoco se puede negar la presencia posterior de los incas, quienes reconstruyeron y repararon este lugar. Encontraremos rocas al mismo estilo de Sacsayhuaman, Chinchero y las partes superiores de Ollantaytambo. Encontraremos piedras megalíticas con tallas realizadas con la antigua ingeniería antediluviana de corte perfecto. Puede apreciarse esto, ¿ya? Generalmente muchos consideran que es parte del lugar, que es así el tipo de piedra y por el paso del tiempo se ha hecho. Muchos consideran que es como si las personas con sus dedos hubieran jalado como si fuera esto arcilla. Ah, o sea, lo que tú me dices es que esto da la impresión de que todavía cuando estuvo fresco, la gente lo tocó, porque mira, hay dedos. Claro, exacto. Y algo más curioso que acabo de ver es esto de acá, que no lo he visto en ningún otro lado. A ver, ahorita vamos. A ver, miren esto, los dedos ahí. Tal vez aquí descubrieron el secreto de cómo ablandar la piedra. Por eso son sagrados estos sitios. A ver, veamos, veamos. Muy bien. Mira, quiero que veas esto de acá. ¿Ya? Esto parecía que fuera cuarcita, ¿verdad? Ya. Pero esto es como si estuviera escurriéndose. Y el tipo de propiedad de la piedra es dura, es muy dura. No es cuarcita, es como si un líquido se estuviera derramando por uno de los costados. Y se endureció. Y se endureció. Entonces puede ser que acá ablandaban las piedras. Pues, no estoy muy seguro, pero o sea, si uno mira, o sea, no es simplemente el tipo de piedra. Mira, vemos todas las piedras alrededor y no hay este tipo de elemento. No lo hay. Y es el mismo tipo de piedra caliza lo que vemos. Pero en aquí vemos como si esto se hubiera derramado parte de este líquido. A ver, probemos. Por este lado.
Sí, ¿no? Mira. Porque este tiene un relieve, no es que esté debajo de la tierra. No, no, no tiene relieve. Tiene relieve. Es como una capa externa que ha bañado la piedra. Exacto, y se escurre por estos lados. Se puede ver por aquí. Hay más todavía. Hay una gran cantidad como si escurriera. ¿Y eso no lo has visto en otros sitios? No, es la primera vez que lo veo. Ah, ¿y por qué te llamó la atención? ¿Cómo has tenido el ojo para ver esto, no? Porque sí parece derretido eso, ¿no? De ahí. Sí. Una cosa es siempre cuando veo lo que te mostré primeramente en este lado, es este tipo de forma en las piedras, que pareciera que con los dedos lo hubieran manipulado. Entonces, cuando veo esto, siempre tiendo a revisar alrededor de esta piedra, porque hay leyendas que hablan que hay una planta que con la sábila de la planta, en el momento que se mezcla la piedra, esta se puede manipular. Es una leyenda y hay varias hipótesis sobre esto. Entonces yo tiendo a revisar y acabo de descubrir lo que está en este lado. Miren esto, ¿eh? Sería bueno tomar una muestra, de repente vamos a tomar... Y es duro, es como otra roca, y parece roca, ¿no? Pero se nota claramente que está derramado, que está, ¿no? Que ha escurrido. Sí, que está escurrido. Que ha chorreado. Y es duro, y es duro. Y es similar al color de las piedras de allá. Ahora, sí. Que los incas hayan descubierto realmente una forma, recordar que los incas trabajaban con oro, ellos no tenían... lo que es el mercurio, si no estaría contaminado bastante de los ríos, y la cantidad de oro en ese entonces que existía era bastante. Ellos han utilizado otras maneras para trabajar con el oro o la plata, ellos no utilizaban mercurio, ellos utilizaban otras cosas. ¿Qué elementos utilizaban ellos? Algo natural debe ser, ¿no? Lo lógico es que si eran tan ecologistas, una planta. Claro, ellos eran alquimistas, buenos alquimistas, por así decirlo, porque utilizaban otra forma de trabajos para poder... cambiar el elemento. Y ahora ver esto realmente me sorprende bastante. Y esta planta, no sé el nombre, pero no está de más analizarlo. Por ahí leí que la planta que llamada como cola de caballo, las semillas hacían que cambie el estado de la piedra, pero yo no veo aquí cola de caballo, eso se encuentra generalmente en la selva. A ver, hagamos un juego mental, nada más, es solo un juego. Imaginémonos, Yamel, que la clave, por error, esta planta creció, se alteró, se incendió, algo pasó, afectó algunas rocas y logró que se derritan, ¿no? Entonces, estamos viendo la planta que acaso los incas utilizaban para derretir las piedras. No es solamente un juego, ¿no? No creo que sea así. Es un juego, no, ni siquiera hipótesis. Pero no estaría de más, como tú dices, revisar las plantas alrededor. Tal vez una de estas tenga esa propiedad. Es posible, porque si vemos más a este lado, pero voy a intentar mover las ramas de este lado, vamos a ver que aquí hay bastante, como si escurriera bastante líquido. Y yo conozco lo que es el sarro, y esto no es sarro. Pareciera que fuera todavía cuarcita de la piedra, pero no lo es. Qué interesante descubrimiento que has hecho. Nos seguimos aquí. Muy bien, ahora lo que vamos a ver es el sapo, uno de los sapos más sagrados que se encuentra en Quillarrumío. Si nosotros podemos ver desde la parte de acá,
vamos a poder ver la parte de las piernas, el lado derecho, el lado izquierdo y las partes de las patas de atrás. Se puede ver las patas. Después la parte de la espalda, sus pies están por abajo y esta parte de aquí adelante es el rostro. Claro que este pequeño pedazo se ha desprendido, pero nosotros podemos ver parte de los ojos y la boca que está aquí abajo, enorme. Este es uno de los sapos especiales que está en Quillarumillo y era utilizado para muchas de estas ceremonias o rituales. Sapo, sí se le ve. Se le ve fantástico, se le ve muy bien. Ahí está el sapo, miren ustedes. Hasta del ojo le sale pasto, ¿no? Sí, exacto. Pero creo que la parte donde se ve mejor es acá, ¿esta? La parte de las patas de atrás. Las ancas, ¿no? Las ancas, no sé si se dice así, pero... Parece un sapo también. Mira. Ahí está su ojo, su boca, ¿no? Su buche, su pata de abajo, su lomo. Tenemos que verle una cosita más. Por adelante sí se ve, pero las patitas es la que quiere, la de atrás. Ya, vean, vamos a ver las patitas. Ya, vamos. Ahorita nos encontramos en la parte más importante de Quillarumillo, o más, más visitada, donde es la explanada, la pequeña explanada, donde si nosotros nos percatamos, allá arriba se encuentra el petroglifo de la luna, y en esta parte vamos a ver lo que son varios nichos. Alrededor, si lo puedes enfocar, por favor. ¿Aquí qué habían? ¿Deidades? Posiblemente momias. ¿Momias? ¿Momias? Y si no eran momias, eran ídolos de oro del tamaño natural. Ídolos de oro. Ídolos de oro del tamaño natural. Ahora, eso me imagino continuaba todavía, era bien, claro, tenía un buen acabado. Sí. Como has visto, muchos de estos lugares, de estas que parecen como ventanas o nichos, siempre son altos. Muchas veces llega a alcanzar a los 2 metros, metro 60, metro 70. Tienen diferentes medidas. Y como podríamos observar, son profundos, tendrán más o menos casi 1 metro de profundidad. Entonces, posiblemente por eso nadie puede haber, ha podido ver lo que son momias o ídolos realmente de gran tamaño. Y este recinto estaba cerrado, no es como ahora que está ya un poco abierto. Claro, ahora ha sido ya... O sea, este recinto estaba completamente cerrado. Claro. Pero una pregunta que te queríamos hacer, Yamel, disculpa. ¿Por qué nunca encontramos techos? ¿Cómo eran los techos? Muy bien, hay diferentes tipos de techos en la cultura inca y pre-inca. Muchos de los techos, por ejemplo, en la cultura inca, no solo eran piedras, sino eran agregados con barros, con adobes, o sea, como ladrillos, pero de barro y con algunos elementos más, arcilla, paja, ouch, como otros lo conocen, se agregaba en la parte superior. Porque llovía, o sea, no podía ser de paja, porque claro, la lluvia te claro, fregaba la lluvia todo. La podría mojar lo que era la momia, lo que era el cielo. Entonces el techo tenía que ser un techado, de todas formas. Sí, o sí tenía que ser. ¿Y qué pasó? La extirpación. Los españoles han destruido gran parte de esto, después la misma religión, porque ellos necesitaban que crean en la parte cristiana y que dejen de creer en muchas de las deidades que hoy en día han sido en su mayoría olvidadas. Porque hay mucho todavía que no se sabe sobre estas culturas antediluvianas, como yo les digo, o pre-incas. Y también un saludo muy fraterno y especial a Débora Goldstein, ya por ahí lo arreglo, una de esas debe ser, Goldstein, Débora de Código Oculto, de donde hemos tomado bastante información,
para hacer nuestros reportajes y donde siempre es una fuente de sabiduría, ¿cómo se podría decir, no? De sabiduría, iba a decir hiperbórea, no, pero no es hiperbórea, sino de sabiduría ancestral, de sabiduría subterránea, si se puede decir, ¿no? De estas culturas, pues, que han habitado el interior de la Tierra. Bueno, aprovecho para hablar porque no he podido comentar mucho durante el viaje. Muy bien, gracias, suscríbanse y compartan el video. Nos vemos en un próximo video.